Siete meses después del último partido en Fátima, regresa el balonmano de División de Honor Plata Masculina al pabellón municipal. Y lo hace, curiosidades del destino, ante el mismo rival que pisó el parqué antes de la llegada de la pandemia, el Amenábar Zarautz. Aquel día, que finalizó con victoria del Córdoba de balonmano, nadie imaginaba lo que estaba por venir y que la temporada se daría por concluida. Al igual que pocos creen ahora, salvo los propios jugadores y cuerpo técnico, el espectacular arranque del cuadro granate este curso en el que están colíderes de su grupo. 2-2 para el conjunto de Jesús Escribano, que recibe este sábado a partir de las 8 de la tarde a la Amenábar Zarautz, con las cámaras de esta casa en directo, como cada partido como local del equipo cordobés, en nuestro canal de YouTube. El Cajasur Córdoba de balonmano quiere volver a sumar dos puntos más a su casillero, y para ello deberá derrotar a un clásico de la categoría, un equipo que ha mantenido el bloque del pasado curso y que destaca por su contundente defensa, su rápido contraataque y su juego sencillo y efectivo. Iraeta, Xabaro o Amilibia son sus jugadores más poderosos. Imprimir un estilo directo, mantener el orden y achicar los espacios son las tareas del Córdoba de balonmano para este encuentro. A ello hay que sumar que continúen los buenos números en ataque y las paradas de Fernando Torres como en las dos primeras jornadas. El partido contará con el arbitraje de la pareja andaluza San Martín Almazán y García Vico.